Señorita, pero quiero decirle que es usted muy hermosa. Y usted muy galante. ¿Me concedería el honor de tomar un vaso de vino en mi mesa? ¿Te está molestando este hombre? No, solo me ha invitado a tomar un vaso de vino con él. La señorita Fuentes está ocupada esta noche. ¿Quién es este caballero? ¿Es algo suyo? No, nada. Si la señorita quiere venir a sentarse en mi mesa, es algo que no le interesa a usted. Más le vale no meterse con ella. Amigo, yo no quiero provocar ningún escándalo, pero está claro que a la señorita no le gusta su compañía. Pues a mí no me gusta la suya. ¿Quieren que pare la pelea, capitán? No, no. Esto puede ser interesante. El forastero maneja bien la espada. Y este es un asunto de honor, sargento. Dejémoslos. ¡Lo mató! Llévense a este hombre al cuartel y enciérrelo inmediatamente. Enseguida, mi comandante. Un lamentable accidente, pero les aseguro que el agresor recibirá su castigo. ¿Ustedes se dicen soldados y no saben manejar a un hombre? ¡Llévenselo a la cárcel! Ese hombre es un tigre, comandante. ¿Por qué no paró la pelea a tiempo? Tengo un plan, García. Ese forastero me ha dado una buena idea. Él va a ayudarme a eliminar al zorro.